Hola, hola Caracola. En este nuevo mini tutorial os voy a enseñar cómo se utiliza un stencil o plantilla para pintar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el material que vamos a usar. Y para pintar podemos utilizar una esponjita o un pincel que es propio para hacer este tipo de trabajos. En base a mi experiencia, es mejor utilizar este tipo de pinceles. Son gorditos y con la punta plana, lo que permite que entren muy bien en los huequecillos que tienen los stencil. Sobre todo si tienen huequecillos pequeñitos, se os va a adaptar mucho mejor el pincel que lo que es la esponjita. Pero si no lo tenéis, pues podéis utilizar la esponjita perfectamente. En el mercado existen muchísimas plantillas, las hay de formas muy diversas, así que no creo que tengáis problema en encontrar una que se adapte a la manualidad que queráis hacer. De todas formas, si no la encontraseis, también podéis hacer una plantilla personalizada. Eso os lo enseño a posteriori. Y para usarla es tan simple como colocar la plantilla en el lugar deseado y coger pintura con el pincel o la esponjita según lo que estéis usando e ir a toquecitos introduciendo la pintura en los huequecillos. Y poco a poco se va a ir marcando, con lo cual vamos a obtener el dibujo de la plantilla. Aquí es importante tener en cuenta de que el pincel o la esponja no tiene que tener ni muchísima pintura ni tampoco muy poca. Porque si tuviera muy poca, el dibujo nos quedaría muy pobre y si tuviera mucha, correríamos el riesgo de que se colara en algún sitio que no queremos y al final nos estropeara el dibujo. Otra cosa a tener en cuenta es de que existen plantillas que tienen como un mosaico o un patrón definido que se va repitiendo. Con lo cual esto nos permite ir cambiando la plantilla y hacer una superficie muy grande, como es el caso de esta mesa. En este tipo de plantillas es muy importante tener en cuenta de que cuando vayamos a cambiar de sitio esta, debemos hacer que coincida los huequecillos de nuestra plantilla con lo que ya está pintado, para que cuando pintemos a posteriori exista una continuidad en el dibujo y no se note donde nosotros hemos empalmado este. En otras ocasiones necesitamos algo como muy específico y entonces no encontramos la plantilla que deseamos, así que podemos hacer la medida. Para realizarlo podéis utilizar un folio, una cartulina o un plastiquillo que tengáis por casa. Yo de normal utilizo el folio y parece que es poco resistente, pero lo cierto es que, aunque sea un folio, aguanta varias veces si lo queréis utilizar de nuevo. Pero de normal solo lo utilizo una vez, con lo cual con el folio me basta y me es más que suficiente. Y para hacerlo simplemente vamos a dibujar lo que queramos sobre un folio y a posteriori lo vamos a recortar. Dos aspectos a tener en cuenta. La primera es que utilicéis una tijera pequeñita, ya que como vamos a recortar una zona que es bastante estrecha y pequeña, esta se va a adaptar mucho mejor que una grande. Y lo segundo es que cada dibujo que hagamos tiene que estar unido al papel. Os pongo como ejemplo la letra O de aquí. Las letras O llevan un agujerito en el medio, pero como yo estoy haciendo un patrón y tengo que recortar la circunferencia grande, al final este agujerito se me caería con el otro recorte. Con lo cual me queda la palabra huevos, que se entiende perfectamente, pero sin el agujerito de la O. Llegamos al final del vídeo, espero que os sirva para muchos de vuestros proyectos. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!